Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre un alimento de verdad y un alimento procesado. ¿En qué repercute comer más de uno o más de otro en nuestra salud? ¿Y cómo podemos tener claro cómo organizar nuestra alimentación para que sea saludable y nos aporte energía y vitalidad? Venga, vamos a ello. Cuando hablo de alimento, me refiero a cualquier producto que consumimos que viene directamente de la naturaleza, sin que el hombre haya manipulado o haya generado un cambio. Es decir, o el mínimo posible. Los alimentos, el cuerpo los entiende como tal cuando son naturales. Nuestro organismo está diseñado para procesar alimentos naturales. Y eso, a eso me refiero cuando hablo de alimento. Un procesado es cualquier producto que ha sufrido en su naturaleza un cambio, una transformación, una manipulación industrial que ha hecho que sus peculiaridades, sus características nutricionales, organolépticas y demás cambien. Y que se le han añadido toda, también una serie de sustancias que de forma natural no están presentes. Fijaros en la siguiente tabla, y es muy de sentido común. Si durante miles y miles de generaciones, como podéis ver, hemos estado teniendo un tipo de alimentación basada en alimentos de verdad. Fijaros que nuestros antepasados, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, que ya es nuestro tamaño y proporciones actuales, durante miles y miles de generaciones han vivido con alimentación real. Solo la revolución industrial supone 300 y pico generaciones nuevas en nuestra historia. Y si vemos abajo, la comida procesada solo lleva 4 generaciones en nuestra vida. Eso tiene un impacto brutal sobre nuestro ADN. Pensar que las adaptaciones genéticas que tienen los organismos, los seres vivos, tardan, son muy lentas. 4 generaciones en una especie es que no es ni un pestañear para que consiga adaptarse. Entonces, el abuso de comida tan procesada, con tantos aditivos, tantas sustancias químicas y tan diferente, porque al final de ahí sale un producto muy diferente al natural, hace que nuestro ADN no acabe de entender qué es lo que estamos haciendo con la comida. Y por eso empecemos a enfermar, y que el desarrollo de enfermedades degenerativas como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, el cáncer, etcétera, estén proliferando tanto en la actualidad. Otra diferencia que nos encontramos es que, fijaros, o sea, hace 50 años nuestros abuelos y nuestros bisabuelos también comían galletas, también comían dulces, también comían miel, también comían estos alimentos tan azucarados. Pero, claro, lo primero es que eran mucho más naturales, no estaban tan procesados. Y después, que no los comían de forma tan constante, periodos en los que habían grandes picos de glucemia y de insulina eran compensados con periodos en los que no se comía y en los que se descansaba al sistema metabólico y al sistema digestivo. Hoy en día lo que pasa es que los procesados los estamos comiendo de forma muy constante cada ciertas horas, ¿no? Cada 2 o 3 horas ya estamos picoteando y llevándonos snacks a la boca. Y esto es esto tiene un impacto muy potente sobre nuestro metabolismo y sobre nuestra salud. Así que yo te diría, por sentido común, también es cierto que hoy en día es muy difícil prescindir totalmente de estos alimentos procesados, ¿vale? Porque nos hemos acostumbrado a ellos, nos gustan, tienen sabores, nos atraen. Entonces yo te diría, oye, intenta hacer una cosa, hacemos un pacto, intenta que mínimo el 80%, 80-85% de tu alimentación, de lo que comes durante cada día, a lo largo de la semana, lo que comes durante todo el mes, sean alimentos de verdad, alimentos reales. Y que te dejes ese 15% para comer puntualmente pues, productos procesados que ya sabemos que no son pues, tan buenos para nuestra salud. Pero yo te digo que si
conservas ese 85%, ya verás que eso ya va a ser una diferencia importante. El problema es que hoy en día es al revés. Comemos el 85% de alimentos procesados y solo comemos un 15% de alimentos de verdad, reales. Y esto es lo que realmente es problemático. Así que resumiendo, la gran diferencia a veces no es irnos a estos detalles tan nutricionales y tan bioquímicos, sino que poner un poquito el sentido común y ver que no tiene ninguna razón, ningún sentido, el que estemos abusando de alimentos tan altamente procesados, ¿vale? Que son los que pueden acabar haciéndonos pasar peajes sobre nuestra salud y pues haciéndonos perder calidad de vida, energía, vitalidad, etc. Espero que acabes ahora ya entendiendo la diferencia entre lo que es comer de forma de verdad o de forma artificial, o sea, alimentos o procesados, y que te sirva esta información para ponerlo en práctica. Ya me contarás cómo te va. Hasta la próxima.